Bueno, gente, ya estoy volviendo de la Salina Grande, ahora rumbo hacia un pueblito llamado El Moreno. Voy a conseguir combustible, pero antes paré porque me llamó la atención esta construcción en el medio de la nada, totalmente en la ruina. Aquí hay una especie de pozo, de contenedor para agua o piletón para lavar los animales con algún químico. La verdad que no tengo idea qué habrá sido, pero se ve bastante nuevo y tiene cemento. Si alguien sabe, lo puede dejar en los comentarios ahí abajo, ¿no? Miren. La verdad que no tengo idea lo que habrá sido. Bueno, Jujuy, como siempre, tiene un hermoso paisaje. Miren, una belleza total, ¿eh? Así que sorprendido. Bueno, gente, me puse acá en el reparo porque hay demasiado viento. Como les estaba diciendo, voy hacia el pueblo llamado El Moreno, que queda hacia allá. Bueno, pero ahora vamos a ir, le voy a mostrar esa parte de la construcción totalmente hecha de adobe y luego vamos a continuar viaje hacia allá. Bueno, gente, me estoy acercando. La verdad que me llamó la atención esto, como está hecho totalmente de adobe, las puertas que tiene, el diseño que tiene en general. La verdad que una construcción bastante grande, un complejo grande, no sé lo que habrá sido. Si eran viviendas juntas o era alguna especie de hostel, la verdad que no tengo la menor idea, pero me llamó totalmente la atención esto en el medio de la nada. Miren las paredes, cómo eran los ladrillos, todo hecho de adobe, ¿eh? Bueno, gente, después de ese tremendo paisaje, miren unos kilómetros más y me encuentro con otra construcción totalmente en la ruina. Pero esta sí que tiene las paredes bien anchas. Miren el espesor. Hoy me estoy acercando. Vamos a ver la parte por dentro, cómo era. Miren, no sé si eran negocio o habitaciones, pero miren el espesor. El ancho de las paredes que me llama la atención y todo bien hecho, asentado en adobe. Bueno, ahí tenemos una vista general del paisaje. Allá está la nave. Qué hermoso que es Jujuy, gente. Bueno, seguimos ruta. Bueno, gente, me quedé sin carga en el celu, así que ya estamos acá en Purnamarca. No conseguí alojamiento en El Moreno, así que me tuve que volver a Purnamarca. Y bueno, aquí estamos en un camping hasta mañana. Luego vamos a ir rumbo hacia La Quiaca, que todavía nos estamos demorando con ese temita. Así que aquí paramos a hacer noche en este hermoso camping, ¿eh? Y por supuesto que los amiguitos, como siempre, nos reciben en todos lados, ¿no? Son traviesos, muy atentos. Lo que tienen es que son muy alegres. La verdad que súper agradecido cuando siempre me los encuentro en cualquier parte, ¿no? Que son un amor. Bueno, gente, llegó la hora de ponerle un par de calcos a la nave, así que ahí les muestro rapidito. Y voy a proceder a pegarlas. Thank you.
Bueno, gente, ya estamos en ruta nuevamente rumbo hacia la Quiacahora, pero antes miren esta belleza de paisaje. Mirá por dónde cruzaba el tren antes. Qué loco, gente, lo que habrá sido, ¿no? Pasar por ahí. Tremenda belleza. Lo que habrá sido, ir en tren esa época. Ese cordón que se ve ahí es la vía del ferrocarril. Va por allá. Todo. Ahí tenemos un río. Bueno, ya llegué tarde a La Quiaca, así que me quedé sin carga en el celu y solo pude tomar un par de fotos. Y lo más lindo, no encontré camping, así que me tuve que ir hacia otro pueblo cerca de acá de La Quiaca. Bueno, gente, ya dejé La Quiaca atrás, ahora me estoy yendo hacia otro pueblito por sobre la 40. Que se llama, ahí le voy a estar mostrando el pueblito cómo se llama. Bueno, el pueblo se llama Cieneguillas, como ven en la foto. Bueno, gente, eso de allá es La Quiaca, así que ahora vamos rumbo hacia el otro pueblo que le estuve mostrando que queda para aquella parte, ¿no? Sobre la 40. Y ahí hay una sorpresa que verán en el próximo vídeo.